Egunon guztioi, eskerrik asko, Tapia Andrea, egunon. Gaur, bidegabekeri bat burutuko da. Hemengo gehiengoarekin, bai. Baina hainbat herrietatik, datozen eskarien, eta hauen gehiengoen gainetik, eta hauen aurka. Tanik gaur, benetan, sensazio txarrak ditut. Lehenengo aldiz, prozesu legegile baten baitan. Duela 8 urte, norbaitek esan izan balit, legegintzan, hau da legeak egiten arituko nitzela, seguruni barregurea emango zidan, gaurkoarekin ordea, prozesu legile batean zuzenean parte hartzen dudan laugarren aldia da. Eta itortu behar dut, espero ez manuen ere, azken hauken duta, prozesu legileak inkluso iaia atseginek izan direla. Lehena frakinaren legea izan zen. Ura herri mugimendutik abiatu genuen, eta oraindik oso gogoan daukat, nola ekarri genituen legebiltzarrera pozarren, 1000 sinadura baino gehiagorekin beteta 17 kutxa. Udalerrien defentsarekin erabat lotuta zegoen legeura. Eta de hecho, prozesu legegilea abiatzeko indarra, frakinaren aurkako udalerrien kanpaina arrakastatsuak eman zigun. Prozesu legegilea amaitu zenean, herriek hemenetik sortutako legeura kontrako botorik gabe onartu zen, eta frakinaren mehatxuren amaiera ekarri zuen udalerrietara. Bigarren aia legebiltzarkide bezala, jasangarritasun energetikoaren izan zen. Hasierako testua gustatzen ez bazitzaigun ere, emendakinen eta negoziazioaren bitartez, Grajales jaunak gogoratuko du, legeneiko ona adostu genuen. Guk legearen alde egiteko funtsezko elementua zein izan zen? Udalen interesa defendatzen zuen gure proposamen baten onarpena, orain aktibatuko den udalen transizio energetikorako funtsa. Legearek, ez zuen kontrako botorik izan. Hirugarrena duela gutxi, natur ondarea kontserbatzearena. 100 emendakin baino gehiago aurkeztu genituen, eta hartu eman emankor baten ondoren, Telleria lekuko, akordioa, gure lorpen nagusienetarikoa, udalak barnebiltzen dituen koordinazio batzordearen sorrera, legearen onarpena, kamara honen, 80%-tik gora baietz legeari. Oso estelakoa izan da ordea ingurumen administrazioaren legearen prozesua, desatsegina izan da. Onartuko den testua kaltegarria delako, bai, baina baita, bizi izan dugun prozesu aldrebesagatik ere. Lege teknikoa behar zuena, istilutsua bihurtu zenuten, zuek bihurtu zenuten istilutsua, zuzenketen atzeko atetik udalerriei ia edozein proiektu inpusatzeko gaitasuna ematen duen errealitate juridiko berria sortuz. Eta Tapia Andrea, esan berri duzu, gezurrak ez zabaltzea eskatzen duzula, ba ez egin zuk. Zuk esan duzu, goimailako interes publikoko proiektuak, interes eta premia duten proiektu jakin batzuk aurrera eramateko pentsatuak daudela, hondakinak, araztegiak eta antzekoak. Eta hori gezurrara. Legeak ez du zehazten ze proiektu mota zeintzuk diren proiektu jakin horiek. Legeak esaten du interes sozial medioambiental. Eta hor, zuk esan duzuna, eta zuk esan duzuna, baino askoz ere gehiago sartzen da, eta gainera apropos egina dago erreakzio hori. Beraz, gezurrak ez esatea eskatzen duenak, ez dezala gezurrik esan. Eta atzeko atetik, bai, lurralde antolamenduaren legea, aztertu ezin izan dugun zuzenketa bidez modu erabakigarrian aldatzen delako. Esan bezala, udalei hitza ukatuz eta berme juridikorik gabe. Eta dena, korrika, presaka eta gaizki. Aurreko astean azaldu nuen bezala, legebiltzarra eta reglamendua behartuz, mailaren eta legelarien betebeharrak bihurrituz. Hara hemen zuen lorpena, Tapia eta Arrizabalaga andereak, hemen zuen merituak. Oposizioaren aldetik, osoko zuzenketarik ez zuen lege proiektua zen hau. Ez zuen osoko zuzenketarik. Eta gaur, oposizio guztiaren kontrakutasunarekin, eta esango nuke, sozialisten gogotxarreko aldeko botoarekin aterako duzue. Eta horretaz gain, 10 udalerri dituzue ate joka, non 1.000.000 pertsona baino gehiago bizi diren, esanez, beraiek entzun gabe ez onartzeko lege hau. Tartean, zuek gobernatzen dituzuen hainbat udalerri, tartean, zuen alderdiko hainbat zinegotzi.
eta mugimendu sozial eta ekologisten kontrakotasunarekin. Lege honen zigiluak imposizioa eta kutsu autoritarioa dira. Orain arte ez dut honetaz hitz egin, baina uste dut badela ordua, kontu batzuk esateko, hemen bi eredu daude talkan. Aurretik aipatu ditudan beste legeetan bezala, honetan ere gure emendakinetako asko, udalen interesak eta hauen parte hartzea bermatzeko eta hobetzeko izan dira. Aquí hay dos modelos de gobernanza en colisión y hoy quiero poner en valor algunas de las enmiendas que hicimos a la ley para que se entienda lo que quiero decir. A través de las enmiendas, y a pesar de que la responsable de la negociación del PNV confesara la semana pasada no haberlas mirado con mucha atención, nosotros habíamos propuesto que, enmienda 18, cuando se va a instalar en un municipio una actividad con potencial nocivo, se dote a los ayuntamientos de la capacidad de incidir en las autorizaciones ambientales también en cuestiones de su competencia diferentes a las urbanísticas, como ruidos, olores, vibraciones, vertidos, calor, etcétera. Buscábamos, enmienda 19, incorporar a la ley la capacidad para los ayuntamientos de pedir la revisión de oficio de las autorizaciones ambientales para las actividades que operan en su municipio. Buscábamos que el Pleno Municipal pudiera pedir la creación de mesas de seguimiento de actividades sometidas a autorización ambiental. Buscábamos, enmiendas 21, 22 y 23, la creación de un servicio de apoyo, especialmente en los municipios de menor capacidad, para ayudar técnicamente en las labores de vigilancia e inspección de las actividades clasificadas. Y otras tantas que no se han aceptado, así como nuestra enmienda, medida más importante, en defensa de la participación popular y ciudadana, la regulación en esta ley de las consultas ciudadanas ambientales frente a los grandes proyectos. Ahí hay un modelo. Es un modelo de participación y de apoyo a los municipios con menos recursos, de colaboración interinstitucional, de auzolán, si quieren. Propuestas que se han topado con un muro o, si se prefiere, con una tapia. Hay otro modelo, el suyo. Se refleja bien en esta ley y va en un sentido completamente opuesto. Y se culmina con la guinda envenenada. La obligación a los municipios, a través de los proyectos de interés público superior, a doblegarse a los planes impuestos por la CUA. Dos maneras de hacer las cosas. Evidente, que se puede ver en el articulado de la ley, pero que se ha visto también en el proceso. Porque el Partido Nacionalista Vasco, en los debates que se han dado en los pueblos, ha combinado a sus propios alcaldes y concejales a defender la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio en beneficio del ACUA y en detrimento de los municipios. A decir a sus cargos que está bien que su planeamiento municipal se suspenda y adapte a lo que diga el ACUA, hacerles decir que sí, que está muy bien que desde el ACUA se limite la capacidad de ordenar el municipio. Es decir, desde el ACUA se le está haciendo decir, por ejemplo, a Orka Urtaran, alcalde de Gasteiz y presidente de Eudel, y por lo tanto de los intereses de las competencias municipales, que está muy bien que a partir de hoy Arantxa Tapia pueda declarar, por ejemplo, el Pozo Armentia II proyecto de interés público superior, porque se podría con esta ley. Y a partir de ahí el urbanismo de Gasteiz tendría que adaptarse a esto y que la denegación de permiso que él firmó por ser el pozo incompatible con el plan general no valdría ni para hacer puñetas. Eso le estáis haciendo decir a vuestros alcaldes y a los diputados, por cierto. Esta ley va a nacer con mayoría, pero nace en el disenso. Nace con el déficit democrático de no haber dado la palabra a los municipios, de no haber dado ni a este Parlamento ni a nadie la opción de analizar sus consecuencias, y nace con nombre propio. Hoy no nace la Ley de Administración Ambiental, hoy nace la Ley Tapia, una ley que cercena competencias municipales, como el urbanismo, una ley que renuncia a la ordenación del territorio, una ley lesiva, lesiva que se suma a otras leyes nefastas de nombre propio, como lo fue en su día la ley Corcuera o la ley Wert, y que, como la reforma laboral o la ley Mordaza, entra en lista prioritaria de leyes a derogar. Y termino. Si lo que pretendíais con esta modificación de la Ley de Ordenación del Territorio era generar una llave maestra para socavar las resistencias locales a determinados proyectos, hoy vais a conseguir todo lo contrario. Cada proyecto de interés público superior aprobado será sinónimo de arbitrariedad. Y en los argumentos que hubiera para cuestionar algunos proyectos, ya fueran débiles o consistentes, se le va a sumar el de la imposición. Y este argumento va a ser inapelable.
Porque eso es lo que conlleva la aprobación de esta ley. Dar vía libre a la imposición. Miopía política. Eso es la ley Tapia. Eskerrik asko, Otero jauna. Euzko Abertzaleak, Arrizabalaga anderea, zurea da hitza.